Mike y el doctor Pedro Cavada son algo más que médico y paciente. Nos cuentan que son amigos. En los últimos 4 años, el doctor Cavadas ha operado a Mike en 4 ocasiones. Mike tenía este aspecto, un tumor semimaligno en la base del cráneo que casi le cuesta la vida. Los médicos de Kenia, su país natal, le habían desahuciado. Este doctor valenciano le ha salvado la vida. O sea, una situación de un tumor que crece por días y que sabe que va a ser su causa de muerte sí o sí, sin probabilidad de otra opción. Y ahora, pues bueno, sigue teniendo sus limitaciones, lógicamente, pero bueno, puede comer, puede ver, y aunque no sabemos cuánto tiempo más vamos a proporcionarle de vida, pero espero que algunos años, pero bueno, tiene un futuro. Con la colaboración de la Fundación Cavadas y del Hospital de Manises, este joven de 35 años saca adelante a su familia. Se gana la vida transportando personas en una moto. I have now 3 daughters. Ahora tengo 3 hijas. So, I go and look for food for them. Y tengo que proporcionarles comida. In Kenya, you must struggle. Porque en Kenia hay que luchar, hay que pelear para sobrevivir. La relación entre ambos se ha hecho tan estrecha que el doctor Cavadas le puso nombre a la segunda hija de Mike. Y claro, ¿qué nombre le ponemos? Y pensé, bueno, mi madre acababa de morir hacía poco tiempo y ya digo, mi madre era una persona muy emotiva y habría estado llorando meses con esta historia. Y decidí, bueno, pues ponerle, que le pusiera Carmen, como mi madre. Y por eso, creo que debe ser la única Carmen que hay en Kenia, se llama Carmen Coecho. Cavadas dice que Mike es un superviviente y un tío honesto. La admiración parece mutua.